Quiero comenzar por darle las gracias a nuestros trabajadores de primera línea, esenciales, que arriesgan todo para que estemos seguros. Aquellos que podemos tener distancia social y quedándonos en casa, estamos en una posición muy afortunada y no es para nada más allá que gracias a todos ustedes. Y sin importar quiénes son y qué circunstancias enfrentan, son momentos retadores. Incluso si se quedan en casa con la familia o solos, todos estamos luchando con diferentes emociones. Practicar esta distancia social es crítico, pero también tenemos que considerar cómo el aislamiento puede afectar nuestro bienestar mental y emocional. Así es, si están en casa o en primera línea, si están preocupados por cómo estos momentos sin precedentes van a impactarles en su bienestar emocional y mental, no están solos. La doctora Sue Barman, una psiquiatra de NYU, del Centro Médico de Salud Mental, está con nosotros para compartir su pensamiento en cómo poder manejar este reto y este dolor mental y emocional. Mucha gente siente temor, ansiedad y dolor durante esta crisis. Esto es muy normal. Si ustedes o alguien que conocen están teniendo un bajo ánimo, ansiedad persistentemente, también cambios en cómo duermen, en el apetito, en concentración, o si no tienen motivación o alegría, por favor, hablen con sus proveedores de salud o con sus asesores, psicólogos en sus comunidades. Si han tenido una historia de ansiedad, en desórdenes de abuso de sustancias, trauma, o si son personas de la primera línea de cuidado de la salud, también pueden estar en problemas en este momento. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener movimiento, conciencia, maestría y una conexión significativa. Manejen sus emociones y hablen con las personas confiables, y no se les olvide reírse, expresar la gratitud y ofrecer ayuda. Pequeños actos de gratitud van con el que recibe y el que da. Estamos juntos y estamos pasando por esto juntos. Acuérdense que no están solos. La batalla contra COVID-19 es global, con nuestros valientes trabajadores de la salud trabajando en la primera línea. Hoy agradecemos a Bloomberg Philanthropies y Mike Bloomberg por todo su trabajo, por ayudar a los países de África para preparar a sus sistemas de salud para dar alimento a sus trabajadores en los hospitales. Esta pareja entiende la lucha contra el coronavirus muy bien. Idris y Sabrina Elma. Hola, ¿cómo están, ciudadanos globales? Idris y Sabrina. Esta es una historia que les quiero contar de una mujer que se llama Italica Colón Dona. En 1918 ella sobrevivió a la fiebre española. En 2020, con 102 años, sobrevivió al COVID. Italia fue atacada por el virus. Finalmente, muchos casos están bajando. Es la esperanza que nos llena a todos. Para ir a act.me, vayan y díganle a los líderes que todos merecemos un cuidado de la salud de calidad. Estamos muy orgullosos de estar aquí unidos con la OMS, quienes dan suministros de equipos de protección en todo el mundo para ayudar a los pacientes como Itálica. Muchas gracias, escuchen, vamos a cantar una canción. No, que espera contigo, pero no. Sí, vamos a hacerlo. Tal vez no. De las chicas de la famosa Madame, también de las damas de compañía VIP en Cartagena. Es como para no creer. Tremendo relato el de un doctor que después de salvar su pellejo, sana corazones enfermos en Estados Unidos. Que el corazón valiente de un doctor me dio Colombia. El carismático Alberto Linero pidió la dispensa sacerdotal porque no hay vuelta atrás. Se necesita valor para reinventarse, para seguir los sueños y sobre todo para alzarse la sotana. Washington Mendes.